deportiva es de la gente y para la gente. La próxima vidriera sudamericana para octubre 2022, donde van a ser los juegos que le llamamos ASU 2022. El nivel de inversión es de alrededor de 90 millones de dólares. Vamos a recibir a 4.800 atletas de 15 países, a 1.600 oficiales, entrenadores y 1.200 árbitros.